No la toqué, solo la rocé. El congresista Moisés Mamani reiteró a un programa local que no agredió a la tripulante de la TAM. He podido rozar, pero nunca he faltado respeto a nadie, manifestó. Se reafirma persecución. El parlamentario Carlos Tubino declaró que si Uruguay llega a aceptar el pedido de asilo de Alan García, estaría reafirmando que en el Perú existe persecución política. No se persigue a nadie. Tras el pedido de asilo político de Alan García, el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó: no existe la persecución política. Santiago Gastañaduy, excongresista de la República, declaró en UCI Noticias: yo creo que es deshonroso para él y para su partido, ¿no? Que ha debido de someterse a la acción de la justicia y no tener miedo. Ahora sí, como corresponde. José Domingo Pérez aseguró que ahora sí el expresidente García será investigado, como corresponde, por presuntamente haber recibido dinero de la empresa Odebrecht.